En este nuevo video de hoy les hablaré de una serie que estoy seguro marcó la infancia o adolescencia de muchos, pero que lamentablemente fue quedando en el olvido. Estoy hablando de La Granja. Esta es una serie animada de origen estadounidense, la cual fue creada por el productor Steve Oderkirk, productor de cine el cual se ha caracterizado por ser el co-creador de películas y series como La Granja la película y Jimmy Neutron, aunque también ha participado en películas bastante turbias como ven en pantalla. La Granja fue producida para el canal de Nickelodeon. Originalmente la serie fue transmitida en Estados Unidos el 29 de septiembre del 2007 por Nickelodeon, hasta su última emisión el 12 de noviembre del 2011. Por otro lado, en Hispanoamérica esta se estrenó el 23 de marzo del 2009, igualmente por Nick, hasta su última emisión el 24 de diciembre del 2010 supuestamente, aunque yo recuerdo haberla visto mucho tiempo después y hay información que me respalda. Aún así, la serie terminó con dos temporadas de 52 episodios en total. Dicho todo esto, te muestro la intro de la serie. Voy al campo, Doc. Vuelvo enseguida. ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Vamos! De las praderas a las montañas. Muy bien. Trae tu pareja ya. La emoción lo encontrarás. La Granja. Y ya que estamos con los videos, también te muestro la promo que Nickelodeon le dedicó. Para ser animales de granja se ven muy bien como gente con bigote, como ladrones, como prisioneros, como pilotos de prueba y hasta como otros animales. Pero nunca los veré. La Granja estrena nuevos episodios. Vístete como quieras. Desde el lunes primero al jueves 4 de febrero en Nick. La trama gira en torno a Otis y sus amigos de la granja, todos los animales antropomórficos que hablan. Otis es un animal con rasgos de vaca como ubres que producen leche, y de eso estaremos hablando más tarde. Él es juguetón, pero medianamente responsable, ya que él sabe que debe proteger a los residentes de la granja, y en cierta forma lo hace. Esto porque quienes hayan visto la película sabrán que su padre lamentablemente murió por las irresponsabilidades de Otis. Con esta experiencia, él intenta cada día superarse, pero como es una vaca joven, con esta experiencia él intenta cada día superarse, pero como es una vaca joven, a veces le gana el salir de fiesta. Él y sus amigos Pip, Cerdo, Peck, Freddy, Abby, Bessie y Doug tienen muchas aventuras al mismo tiempo que contribuyen con Otis para proteger la granja. Ellos se divierten mientras el granjero no está cerca, por lo que siempre tratan de que nadie se entere de que ellos son animales que pueden hablar, pensar y hasta razonar como si fueran seres humanos. Otis y sus amigos tienen que pasar por muchos obstáculos, y en cada capítulo se muestra un nuevo y divertido problema relacionado con los mismos miembros de la granja o con situaciones que ellos deben de atravesar. Otis intenta resolver las cosas a su manera, lo cual la mayoría de las veces causa más conflictos de los que ya había. A menudo la diversión de los animales es interrumpida por la señora Nora, una mujer obsesionada con ellos porque quiere demostrar que los animales hablan, ya que si recuerdan en la película, ella descubrió que hablaban por las travesuras de Otis y sus amigos vacas. Por esto mismo quiere verlos encerrados en jaulas y obviamente quiere que todos se enteren y acepten que ella no está loca. Mamá Coco. Otro problema de los animales es el detestable sobrino de la señora Nora, Mocoso, y sus detestables amigos a los que les gusta torturar a los animales de la granja, como vimos en la película. Aunque según recuerdo, Mocoso quedó traumado después de una broma del mismo Otis y ahora todo está como si nada hubiera pasado. Ejemplo de esto es el primer episodio de la serie. Este comienza con Otis, el cual parece querer filmar algo, solo para que después despertaran al granjero para que vea la tele y enseñarle un comercial sobre una convención de nabos, la cual obviamente no existe, pero que sirvió para sacar al granjero de la granja. ¿Esto por qué? Porque al siguiente día quiere hacer una mega fiesta de cumpleaños y el granjero se iba a interponer. Por otro lado, vemos a Mocoso Eugene con su papá, el cual lo deja en casa de su tía Nora. Al apenas entrar a la casa, su tío ya le tiene un gran rencor porque aparte de que es muy molesto, rompió su televisor de una patada. De la nada llaman a la puerta y descubrimos que es el granjero, el cual está preguntando si alguien puede cuidar su granja. En cuanto dijo esto, el tío sale con Mocoso y le dice que él lo hará porque es un granjero nato, aunque no es nada cierto, solo es para librarse de él por un tiempo. Volviendo a la granja, vemos a Otis, quien está dándole los últimos toques a la fiesta antes de que comience, hasta que ven que el Mocoso se está acercando
acercando, afortunadamente logran arreglar todo y cuando entra empieza a burlarse y a ridiculizar a los animales. Entre estas cosas, él les da un montón de pizzas congeladas, las cuales al parecer estaban buenas hasta que se dan cuenta de que les puso salsa picante y les salía fuego de la boca. Para aliviar el picor, Mocoso toma una manguera y empieza a mojar a todos. Por último, como parte de la tortura, él los pega y se termina estrellando con un árbol. Al principio todos culpan a Otis porque si no hubiera alejado al granjero, el Mocoso no los estuviera molestando. Pero como Otis siempre tiene un plan B, se espera a que caiga la noche. En la noche atraen al Mocoso hasta la granja con una banderilla y cumplen su venganza rafagueándolo con huevos de gallina, arrojándole miel, tocando trampas para ratones y lo último lanzándolo hacia una mantequilla, la cual lo convirtió en un cubo de paja. Al final todos se disculparon con Otis y por fin empieza su gran fiesta. Para terminar el episodio se muestra a la señora Nora y su esposo tratando de sacar del cubo a Mocoso, pero con una sierra. ¡No hagas eso! ¡El tío rompió la tele! ¿Qué? ¡Tu pequeña cucaracha! ¡Se los advierto! ¡Sé karate! ¿Todos listos? ¿Y? ¡Hora del show! ¡Y ahora la miel! Como protagonista principal tenemos a Otis, una vaca macho fiestera la cual hace lo posible por proteger la granja de los animales salvajes porque así se lo pidió su padre que falleció. Sé que muchos de los niños que llegaron a ver esta serie, incluyéndome, no veían nada raro en esta vaca, pero conforme fue pasando el tiempo la gente se fue dando cuenta de que si era un macho, ¿por qué tiene ubres? Conforme esta pregunta han salido muchísimas teorías, las cuales tienen algo de sentido, pero la verdad es más fácil de lo que parece. Resulta que el mismo creador de la serie, Steve, estuvo en una entrevista en donde le preguntaron esto y él solo dijo que como la serie era una comedia, se le hacía gracioso hacer una vaca macho con ubres que lanzara leche. Y la verdad, tiene un buen punto. La serie, por más que me guste, también tiene cosas enfadosas o molestas, como el hecho de que se deshicieron de personajes como Daisy y que Otis no aprendió nada de lo que su padre fallecido le enseñó, como si nunca hubiera pasado nada. Pero definitivamente lo que menos me gustó fue el doblaje. Si algunos recuerdan, el doblaje en la película era perfecto, cada voz de los personajes les quedaba a la perfección y pasar de oír a Otis con esta voz, ¡eso se llama tirar al niño! A esta voz, gracias a mi gran liderazgo, otra vez la fiesta tiene una gran luz verde. Fue un cambio que mi mente no dejaba pasar al estar viendo los episodios nuevamente. Aún así, la serie es muy buena y entretenida, así que de calificación le doy un 9 de 10. Te recuerdo que en los comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de esta serie y como siempre te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu like en este video. Por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en uno próximo.